principesa. Amore mío, no te saco de la cabeza. Estoy a mil, ey, porfa manda ping. O acércate un chin, que te hago un ling ling. Yo voy, tú ven, yo voy. Tú Nutella y yo Savoy. Yo me la subo citano si tú morrocoy. Voy a ser tu Babylon boy. Volaré contigo, danzaré contigo. Me besaré contigo, siendo novios su amigo. Ahora sí, cuento la tragedia, sin tanta tragedia. Antes de salir de la casa nos fuimos en dos carros. O sea, estaban subiendo las maletas en el carro y yo pregunté, ¿subieron mi maleta? Y me respondieron, sí, sí, sí. Y yo le estaba haciendo un moño a Victoria. Y el punto es que después de, o sea, le hice el moño y todo y nosotros salimos tarde, el carro en el que yo iba. Llegamos al aeropuerto tardísimo. Y en el aeropuerto yo digo, en mi maleta. Nadie lo trajo. Por suerte, mañana viaja Matías, mi otro hermano. La maleta me la puede traer. Valeria te está viendo, Valeria te está viendo. Yo soy Victoria, la hermana de Luciana, y voy a hacer esta parte del vlog. Y ya aterrizamos y ahora estamos entrando. Bueno, estamos yendo a ir a un bus y ahora vamos a ir a una isla que nos lleva un bote y el bote nos lleva a otra isla. Y ahí nos vamos al Royal Palm. En un rato les cuento más. Te amaré por siempre, aunque no estés aquí conmigo. De verdad, el Royal Palm es el mejor hotel ever. Todas frutas recogidas aquí. Lo que es el clima en Galápagos es impresionante porque abajo en la isla está haciendo un solazo. Pero aquí hay mucho microclima. Entonces, arriba, el hotel, siempre está helado. Y abajo, la playa está más caliente. Miren, este es el cuarto. Este es un animal extraño que vino del Guayas. Pero a veces nos visitan cuando deciden venir. A ver, para los que no están updated, ¿por qué vinimos a Galápagos? Porque mi novio es aquí. Mi novio es mexicano. Y Armando nunca había venido a Ecuador, entonces estamos haciendo ruta en lo que alcanzan estos días. Y nos fuimos a Cuenca. Y ahorita estamos en Galápagos. Este es el restaurante. La zona de la piscina. Y les voy a enseñar ahorita. Les juro que este hotel es como estar en Jurassic Park. No saben lo que es. Y aparte es infinito. Como que tú estás en tu cuarto y tiene ventanales todo el cuarto. Y la comida es deliciosa. Miren, esto es divino. Yamlo deli. Está delicioso. Risotto de mariscos. Delicioso. Me pedí unos fideos con tocino y parmesano. Ahorita vamos a ir a unos túneles volcánicos que hay aquí en el hotel. Y nada, vamos a caminar por ahí a ver esos túneles volcánicos. Resumo tu respuesta en tres líneas. ¿Qué? Y digo, Mati. Oli. Y me trajo mi maleta. Hola, mi corazón. ¿Qué tal el viaje? Bueno, nos estamos yendo a los túneles de lava. Aquí en el Royal Palm, en Galápagos, con un integrante nuevo en la familia. Crece la tribu. Por ti está aquí, me lo juro, por ti está aquí. ¿Sí sabes? En serio, estoy emocionada. Victoria, cuenta, nos vamos a ser hermanas. ¡María! Enséñame tu camiseta. Gracias. Qué bien esta. ¿Cómo cambiaron la escalera? Mira. ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Los túneles del tiempo. ¿Tara? Ya está. Y miren, y la salida es. Ahí. Miren. Salgan. Vamos. O sea, mis zapatos, rip.
padrísimo. Súper chévere. Precioso. Súper chévere. We're back. Vinimos ahorita a caminar un ratito por el muelle. Mañana tenemos día de bote. Así que les voy a enseñar mañana todo. Los días están fríos en Galápagos, por eso nos ven así. Pero bueno, esto la verdad que es maravilloso. Buenos días, estamos aquí desayunando. Hoy nos vamos a Santa Fe. ¿Por qué tienes que salir comiendo? No entiendo. Venimos a bucear, a hacer snorkel. Vamos a nadar con lobos marinos, con tortugas. No sé qué sucedió, pero me perdí en tu mirada. Bueno, ya salimos. Ahí pude grabar algo bajo el agua, pero no tanto porque los lobos nadan muy rápido y aparte era peligroso. Y bueno, y ahí disfruté demasiado la experiencia. No saben lo cerca que estaban los lobos a nosotros. ¿Quieres un tábano, Victoria? ¿Tienes un tábano? ¿Tienes un tábano? ¡Sacúdete! Los sábanos son como unos mosquitos gigantes que hay en Galápagos. Y ahorita no es época de tábanos porque prácticamente es época de frío. Por suerte no nos tocó tanto frío. Y la última vez que vinimos el año pasado en enero, no saben, fue de terror. Los tábanos estaban en todos lados. Y ahorita esta playa es solo para nosotros. Hoy venimos a El Chato, que es un rancho, que es una reserva ecológica, y está repleto entre 500 y 600 tortugas inmensas. Él es Luis y tiene casi 200 años. Es una tortuga de 150 años. Suavecito, me besas también. Empieza mi ombligo, termina mi piel. Hola amigos, vemos un pelícano ahí. Cuéntale. Hola amiga. Pero bueno, eso fue todo. If you are connected. Bueno, eso fue todo por hoy.